Quiero saludar a todos los fieles de la Arquidiócesis de Santa Cruz y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad con las palabras del Señor resucitado. La paz esté con ustedes. Esas palabras que regocijaron a los apóstoles, que les quitó el miedo a la verdad y a la vida, esas palabras que fueron también un impulso para ir y llevar ese mismo triunfo de Cristo a todos los espacios humanos, allí donde hay dolor, sufrimiento, desunión, allí es donde tiene que sentirse esta paz. Ojalá todos la aceptemos en nuestro corazón, ojalá todos nos pongamos a disposición de este cambio fundamental, absolutamente necesario para justificar cualquier cambio, porque es el cambio de la muerte a la vida, del pecado a la justificación, del dolor a la victoria final del Señor. Les deseo paz para que en nuestra patria, en nuestra región, sobre todo estos días, sepamos construirla, no retasearla, no utilizarla como eslogan, sino realmente vivirla. La paz de la concordia, la paz de la unidad, la paz verdadera que nos lleva a comprendernos y a respetarnos, la paz que sabe que todas las acciones, cuando parten del corazón humano, son para construir el reino de la justicia y la verdad.